Hagan preguntas, siéntanse en la voluntad, siéntanse con la voluntad de responder. Ya cuento con ustedes, porque este es un tema de repaso, para yo poder desarrollar el tema. Yo ya estoy viejito y me olvido las cosas. Como me olvido las cosas, buenas tardes, Farid. Como me olvido las cosas, necesito que ustedes me hagan acordar. Entonces la clase es clase de dos, es clase conmigo y con ustedes. Ya muchachos, recuerden que toda participación se toma en cuenta como nota también. Así que necesito que seas un alumno activo, que estés ahí atento. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Mira, literatura renacentista española, repaso. Lo primero que debemos saber siempre cuando entramos a un tema es el contexto histórico y social. O sea, ¿qué está pasando en ese momento que se está produciendo esta escuela literaria o este movimiento literario? Entonces yo voy a poner acá, ¿ya? Voy a poner contexto. ¿Ya? Ya sabes qué es contexto, ¿ah? Es el tiempo o son los eventos que se dan en ese momento. Ese es el contexto. ¿Qué periodo abarca el Renacimiento? Entonces vamos a poner tiempo, tiempo, y yo pongo siglo XV, siglo XVI, ¿ya? Siglo XVI, eso significa de que estamos hablando de más o menos finales de 1400 hasta finales de 1500. Eso es lo que sería el Renacimiento. Eso es lo que tienes que saber. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes gobiernan en ese periodo? ¿Quiénes son los que están gobernando España en el periodo de que estamos viendo? Entonces vamos a poner acá también. Complementamos la información para recordar. Ya gobiernan Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Te voy a poner en contexto con este rey para que lo entiendas. Mira, España es un conjunto de reinos que están en pugna y de pronto sucede de que se empieza a dar la unificación. Se da a través de los reyes católicos, ¿ya? A través de los reyes católicos se da la unificación española. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Otra cosa más, estos reyes expulsan a los moros que durante muchos años habían invadido España. Y otra cosa más interesante aún, en ese periodo se da el famoso descubrimiento de América o la conquista de América, como nosotros decimos. Entonces, ¿España qué tiene? Tiene tres cosas importantes. Primero, se empieza a unificar como una nación. Segundo, expulsa a los moros que habían tomado muchas tierras españolas. Y tercero, descubre América para ellos, ¿no? Y con eso adquiere mucha riqueza en oro, en materias, en especias, en territorio. Entonces, viven un gran momento España, vive ese gran momento. Entonces, los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla no tienen hijos varones, entonces no hay un sucesor al trono, pero tienen una hija que se llama Juana. ¿Ustedes saben cómo le decían esa Juana? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Esto lo hemos visto, ¿eh? Esta Juana le decían Juana la Loca, ¿no? Esta Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso y ellos tienen a un hijo, Carlos I para España y Carlos V para Alemania. Este Carlos I y Carlos V es un emperador, porque el territorio que abarca en ese momento el Imperio Español es amplísimo, es decir, es parte de Europa, es África, es un poco de Asia, es América. Entonces es un gran territorio que abarca España. Estamos en un momento de apogeo español. Apogeo no solo literario, militar, político, artístico, es en general el apogeo que tiene España. Y eso es el Renacimiento. Pero no solo gobierna él, sino también gobierna Felipe II. ¿Ya? Estos son los dos reyes que vas a encontrar en el Renacimiento. Tú lees un poquito de historia o dejas esto con historia, te vas a encontrar con que es la misma información que estamos manejando. Para eso sirve historia y literatura. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, ya tenemos a los gobernantes. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que conocer ahora las características de este periodo. ¿Ya? Pero antes, información importante. Te voy a poner una información y quiero que la tengas clara. ¿Por qué? Porque esta información la vas a manejar siempre. El otro año también vas a tener que manejarla. Si yo te pregunto, el Renacimiento
junto al barroco, ¿qué forma? Farid, cualquiera de ustedes, a ver, si yo junto al Renacimiento y el barroco, ¿cómo se llama todo ese periodo junto? ¿Quién me puede ayudar ahí entre los alumnos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién está ahí en el grupo? ¿Quién está ahí en el grupo? Voy a preguntar directamente, entonces. Por lo profesor, visto, no. A ver, dígame. Hay una niña que está esperando en el Zoom y está que pregunte en el WhatsApp por qué no lo recibe. A ver, hay una niña que está esperando. Ya, un momentito. Primero, respóndeme. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama el movimiento que agrupa Renacimiento y Barroco? ¿Cómo se llama todo ese periodo? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamamos a la agrupación del Renacimiento y el Barroco? ¿Cómo llamamos a eso? Farid. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde está Kendi? ¿Kendi? Siglo de Oro. Muy bien. Mario, perfecto. Siglo de Oro. Exacto. Si yo junto el Renacimiento y el Barroco, tengo Siglo de Oro. ¿Ya? Entonces, eso debe recordar. ¿Ya? El Renacimiento. ¿Ya? Y el Barroco. Forman el Siglo de Oro. Eso tienes que acordarte, ¿ah? Por favor, forman el Siglo de Oro. Ya, eso es importantísimo porque lo vas a ver después. Ya, tienes que estar ahí atento. El Siglo de Oro. Entonces, ahora que ya tenemos eso claro, quiero que entremos a lo que son las características del Renacimiento español. Veamos acá. Entonces, ponemos características. Características. Ya. Y vamos a poner la primera. Primera característica del Renacimiento. A ver. Primero, vamos a ver los géneros que se cultivan. ¿Ya? Se cultivaron. La épica, la lírica y la, ¿qué más? Narrativa. Estos son los géneros más importantes de ese periodo. Si hablamos de épica, estamos hablando de estas grandes obras, ¿no? En donde son personajes... reyes, son dioses, son héroes, que tienen grandes hazañas y se narran grandes guerras. Si hablamos de la lírica, estamos hablando de la expresión interna del hombre, sentimental e interna del hombre. Y si hablamos de la narrativa, recuerda, obras de ficción, ¿no? Que narran aventuras que pueden ser de grandes hombres como de simples villanos o simples personas. Entonces, esos son los tres géneros que se cultivan en ese periodo. Veamos una característica más. A ver, una más. ¿Recuerdan? Voy a cambiar de plumón. A ver. Recuerden que cuando hablamos de renacimiento, lo que renace, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa renace entre los que están en el renacimiento? El gusto por lo greco-romano, o sea, por lo clásico. Grecia y Roma. ¿Ya? Grecia y Roma, es decir, los temas mitológicos. Los temas mitológicos vuelven los temas mitológicos en la creación literaria. Cuando hablamos de temas mitológicos estamos hablando de qué, de dioses, ¿no? Dioses como qué, como Zeus, personajes mitológicos como Perseo, como Hércules, son tomados otra vez para crear obras literarias. Además que también se vuelve al estilo y al gusto por lo clásico en las formas, es decir, cómo se debe escribir. Entonces, gusto por lo greco-romano. Después, mira,
Esto quiero preguntarte, porque quiero que me digas cómo entiendes esta pregunta. Por favor, ¿ya? Visión. Visión antropocéntrica. Dime una cosa, joven. ¿Cómo entiendes tú esto de antropocéntrico? ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar antropocéntrico? ¿Mm? ¿Te dice algo esta palabra antropocéntrica? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir a qué le suena antropocéntrico? Mira, si yo digo acá, céntrica, ¿a qué te suena esa palabrita? Céntrico. ¿A qué te suena céntrico? El adjetivo del antropocentrismo. Sí, sí, sí. Dime, te escucho. El adjetivo del antropocentrismo o relaciones con el pensamiento antropocéntrico. Antropocéntrico. Ajá, claro. Pero ¿qué cosa quiere decir eso? Porque qué confuso, ¿no? A ver, dime, ¿a qué te suena céntrica? ¿A qué te suena céntrico? En un lugar céntrico donde se crea la cosa. Centro, ¿no? Centro. Ah, del centro. Ya, tú me vas a ayudar. Centro, ya. Entonces, nos queda esta palabrita, antro. ¿No? Antro. Es... Mira, acá el centro. Y este es antro. Yo te voy a decir algo. Cuando tú has escuchado de la ciencia antropología, ¿sabes lo que estudia la antropología y sabes lo que significa antro? Significa hombre. Entonces, ahora dime, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿Qué cosa quiere decir esta palabra antropocéntrico? Ahí está, Sarmiento. Doctrina del ser humano. Exacto. O sea, el hombre es el centro de todo. Muy bien, Sarmiento. El hombre es el centro de todo. ¿Qué es lo que cambia con el pasado? Que en la Edad Media, el centro de todo era Dios. Pero ahora es el hombre. El hombre es el centro de todo. Acuérdate que en este periodo, eso lo hicimos antes, tienes que rebuscar en tu cuaderno el tema anterior que hemos hecho sobre esto, y vas a darte cuenta de que el hombre es el centro de todo porque... Porque aparece la idea del genio, es decir, el hombre ahora es el que crea las obras. Ya no es el instrumento de Dios, ¿no? Antes Dios decía, voy a hacer que este hombre se vuelva muy hábil y pinte un gran cuadro. Entonces el hombre era un instrumento de Dios. Ahora no, ahora el hombre es el centro de todo, de los intereses, de lo que quieres investigar. Es más, el hombre es el que crea las obras de arte y por eso las firma. Aparece la idea del genio, ¿no? ¿Quién es el genio? El genio es el que... tiene una capacidad superior a los demás hombres para hacer algo. Por decir, una escultura, una pintura, una obra literaria, o de repente una construcción arquitectónica. Es un genio, ¿por qué? Porque es superior a los demás. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Eso es. Entonces, esta visión antropocéntrica nos dice que el hombre es el centro de todos los intereses. Ya no es Dios ni otras cosas. ¿Ya? Entonces te voy a poner acá para que te acuerdes. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Hombre. ¿Ya? Esto te va a hacer acordar. El hombre es el centro de todo. Así funciona. ¿Bien? Ahora, una característica más. Belleza o búsqueda de la belleza idealizada. ¿Ya? Ahí está. Idealizada. Entonces, ustedes saben que en la vida real, la belleza aparece de muchas formas, ¿no? Por eso es que para uno alguien puede ser muy bella y para otro no. Para otro puede ser muy bella, muy fea una persona, pero el otro dice, no, es hermosa. Entonces, en la belleza no hay quien dice qué cosa es bello y quién no, pero acá se busca una belleza idealizada, es decir, los personajes que se crean en esas obras, se les da una belleza idealizada.
Por ejemplo, en la novela pastoril. Nosotros hemos visto novela pastoril. En la novela pastoril, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la novela pastoril? Son personajes que están en el campo, pero no son como los campesinos que tú ves usualmente, sino son personas idealizadas, ¿no? Están muy limpios, son muy delicados, son muy bellos, y eso no pasa en el campo, porque en el campo estás trabajando, sudas, te ensucias con el polvo. Entonces, se busca una belleza idealizada. Por eso se llama idealizada, es solo imaginada, no tiene que ver con la realidad. Y luego, una característica más, mira. Expresan su mundo interior. Expresa su mundo interior. ¿Ya? Su mundo interior. ¿Qué quiere decir esto de expresar el mundo interior? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice qué cosa puede ser esto del mundo interior? ¿Alguien ahí me puede decir así, un atrevido, que me diga, oye, profe, mundo interior es esto? ¿Qué puede ser el mundo interior? ¿Alguien por ahí? ¿A qué suena? ¿A qué te suena el mundo interior? Expresa tu mundo interior. ¿A qué te suena esa palabrita? Estas dos palabras, mundo interior. A lo que sucede dentro de un ser en su interior. ¿Ya? Dentro de un bien, humano. Bien, repítelo con seguridad. Lo que sucede, ¿cómo me decías? O lo que ocurre dentro de un ser humano. Dentro. Ya, claro. Pero cuando decimos dentro, ¿de qué estamos hablando? ¿Ahí en tu riñón, en tu hígado, en tu corazón? ¿O dónde sucede? El mundo interior es el motor que te impulsa a hacer o no hacer las cosas. Ahí está. Luis, estás complementando la información con Yanina. Mira, Yanina ha dicho lo que sucede dentro de ti. Y Luis dice, es el motor que impulsa, ¿no? Ya. El mundo interior. A lo que hace. Las cosas. ¿Cómo? A lo que caracteriza y gobierna todas sus acciones. Ya, mira, esa es una buena idea. ¿Qué cosa gobierna tus acciones? ¿Qué te hace hacer cosas buenas y cosas malas? ¿Qué es lo que te hace hacer esas cosas malas y cosas buenas? A ver. A ver. Pensamiento. ¿Por qué haces cosas malas y cosas buenas? ¿Mm? Vamos, ten fe, ten confianza. No te preocupes si te equivocas, ¿eh? Acá estás para equivocarte, con toda seguridad. Mira, voy a juntar todo lo que me ha dicho Luis y lo que me ha dicho Yanina. ¿Ya? Dice, es lo que toda persona tiene adentro. Perfecto. Es el motor que te hace hacer cosas. Entonces, el mundo interior, ¿qué cosas son? Impulsa. Es lo que te impulsa, profesor. Claro, eso, los sentimientos te impulsan. Mira, tú ves un gatito en la calle solito, llorando. ¿Y qué haces tú? Los sentimientos como la piedad, los sentimientos como el amor, te hacen recoger al gatito y te lo llevas a tu casa y lo abrigas, ¿no? Te da pena. Eso es el mundo interior. Le digo todo, ¿eh? Dime. A ver. El mundo interior es el motor que te impulsa a hacer o no hacer las cosas que quieres caracterizar y gobernar. Todas tus acciones, si están bien dentro, estarás bien afuera. Ahí está, mira, si estás bien dentro, estarás bien afuera. O sea, que hay una relación. El mundo interior, tu mundo interior debe ser bueno. Debes tener buenos sentimientos para que tengas buenas acciones. Si no tienes buenos sentimientos, no haces buenas acciones. Entonces, debes estar bien adentro y bien afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando expresamos el mundo interior, expresamos nuestros sentimientos y emociones. De eso está hablando. Expresa su mundo interior. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, ahora sí se entiende, ¿no? ¿Se entiende qué cosa quiere decir? Expresa su mundo interior. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiero. Quiero que las palabras, si no las entiendes cuando las escribimos, me digas, profe, no entiendo. Entonces, rebuscamos la palabra y vamos a llegar al significado y qué cosa quiere decir. Eso es importantísimo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya tenemos las características de este periodo. ¿Ya? Mira, se cultiva la épica, la lírica, la narrativa. Gusto por lo grecorromano, es decir, por lo griego, por lo mitológico, por lo romano, lo latín. Visión antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro de las preocupaciones y todo eso. Búsqueda de la belleza idealizada, ¿no? Se busca una belleza ideal que está en la mente, no la realidad. Y luego expresa su mundo interior. ¿Expresan qué cosa? Emociones, sentimientos, eso. ¿Ya? Ahí están las características. Ahora,
Veamos las subespecies que se cultivaron en este periodo. Nosotros hemos visto en las clases anteriores la narrativa renacentista y la lírica renacentista. Ahora la vamos a ver un poquito comprimida esa información, pero es para recordar lo que ya hemos visto antes. Así que, por favor, muy atento y ayúdame a poder desarrollar la clase. Te necesito ahí atento. Bien, mira, entonces veamos. Narrativa renacentista. ¿Ya? Ahí está. Nosotros hemos visto que hay subgéneros cultivados. En este caso, si vemos narrativa renacentista, estamos viendo esta de acá. Usualmente cuando hablamos de narrativa o género narrativo, hablamos de novelas, cuentos, leyendas, fábulas, crónicas. Esas son las subespecies, las especies, ¿no? Las subespecies. Entonces, mira, nosotros hemos visto que en esa época había novela pastoril. Eso lo hemos visto. Esta información ya te la he dado, pero vamos a recordarlo, ¿ya? Novela pastoril. Ajá. Entonces, mira, cuando hacemos novela pastoril, nosotros hablamos acá de belleza idealizada. Exacto. En la novela pastoril, ¿qué sucede? Son pastores idealizados. Es decir, que no son los pastores que realmente trabajan el campo, sino es gente de la nobleza que está disfrazada de pastor, ¿no? Y los temas que tienen son temas usualmente amorosos. Este es un género, un subgénero, recuerda, que proviene de Grecia antigua, ¿ya? Y es recuperado en el Renacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué recuperan un género de Grecia antigua? Por el gusto que tienen por lo greco, Grecia, romano. ¿Te das cuenta? Por eso es que hacen esto. Entonces, tenemos este famoso libro que también ya te lo dije, Los Siete Libros de Diana. ¿Ya? De Jorge de Montemayor. Esta obra te la he mencionado. ¿Ya? Es para que recuerdes. Para que recuerdes. Entonces, mira. Ahí está. ¿Ya? Hay otras obras más, muchas otras obras más. ¿No? Está la Arcadia, en fin, la Galatea, ¿no? De Cervantes que hemos visto. Pero bueno, ahí hay un ejemplo de novela pastoril, ¿ya? Recuerda, ¿no? Es una idealización de la vida en el campo y sus temas usualmente son el amor, temas amorosos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en la narrativa renacentista? La novela bizantina, eso también lo hemos visto, ¿ya? Novela bizantina. Tienes que revisar tu cuaderno en los temas anteriores, ahí vas a encontrar esta información que estamos manejando acá, para que recuerdes alguna información o si tienes alguna duda, ahora puedas aclararla, ¿ya? Entonces, la novela bizantina es también una subespecie. ¿De qué trata? ¿De qué nos habla? Son novelas en donde suceden muchas aventuras fantásticas, ¿ya? Tienen carácter fantástico y suceden muchas aventuras en la novela bizantina. Entonces, ¿sí? Pregunta, a ver. ¿Puedo hacer eso, lo que falta? ¿Cómo? ¿Puedo hacer lo que falta? No, tienes que hacer porque es un repaso. Para eso se llama repaso. Vuelves a hacer, repasas. ¿Puedo completar lo que falta ahí del tema? Si tú escribes, vas a acordarte. Es la memoria de la mano. Es importante que igual copies esta información para que la recuerdes. Ya, Luis. Uh-huh. No. Copia nomás. Mira, esta es la obra. Los trabajos de Persiles y Segismundo. Ya. El autor, Cervantes. ¿Qué otra obra famosa tiene Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué obra famosa tiene Miguel de Cervantes Saavedra? Don Quijote. El Quijote, exacto, muy bien. Claro, el Quijote, esa es su obra famosísima. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mira, Miguel de Cervantes. Entonces, ya estamos viendo dos, pastoril, bizantino. ¿Te das cuenta? ¿Qué más?
picaresca. ¿Recuerda la novela picaresca? Ese es otro subgénero. ¿Ya? Novela picaresca. Entonces, la novela picaresca ya surge en el Renacimiento, pero se va a desarrollar hasta el Barroco y muy posteriormente también. Esta novela ya es una especie de crítica a la sociedad española. ¿Qué ha sucedido? Que España, si bien es cierto, tiene ese gran momento, ese gran auge, ¿no?, que te dije que tenía con el descubrimiento de América y que tenía con la unificación española y la expulsión de los moros, pues las competencias de las otras naciones europeas van a ser de que caiga un poco la economía, se agoten un poco los medios que tenía. ¿Qué es lo que más saca América, a España de América? Pues oro, plata, ¿no? Todo eso va sacando, pero todo eso también tiene un límite. Entonces, la novela picaresca, ¿qué habla? Habla también de un tránsito del campo a la ciudad, ¿no? Es qué pasa con esta gente que está en la ciudad. Y entonces nos habla de muchachitos, jovencitos, que son pícaros, truhanes. Estos truhanes ya no representan los valores éticos del caballero, ¿no?, sino más bien son antihéroes. Antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? Es un personaje que ya no representa los valores que sí tiene el héroe. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que tiene el héroe? Honor, valentía, arrojo. Amabilidad. ¿No? Amabilidad. Amabilidad, todos esos valores, ¿no? En cambio, ¿qué es un antihéroe? Es lo contrario. Engaña, estafa, miente. Y encima ya no es noble, sino es un muchachito cualquiera del campo. ¿Te das cuenta? Entonces representan los antivalores. Eso es lo que pasa con la novela picaresca. ¿Ya? Entonces, la obra más famosa de la novela picaresca, ¿cuál es? Ladrillazo. No, Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes. Garcilaso, pero es un representante. Lazarillo de Tormes. Está bien que estés atento. Participa. Lazarillo de Tormes. Autor anónimo, ¿ya? Anónimo. Es decir, cuando yo digo que es anónimo, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo digo anónimo, ¿qué cosa estoy diciendo? ¿Qué cosa es anónimo cuando hablo del autor? ¿Qué es anónimo? ¿Alguien? No me digan que no saben. A ver, ¿quién se anima? Autor anónimo, ¿qué cosa es? Nadie lo conoce. Exacto, nadie lo conoce. Es un autor desconocido. Desconocido, es decir, nunca firmó su obra. No se sabe, muy bien, Jairo, no se sabe quién es el autor. Ya, ¿no se acuerdan, ya? Anónimo, no se sabe quién es el autor. Incógnito también puede ser, claro. Claro, Araceli. ¿Qué puede suceder ahí? Mira, que yo escribo mi obra y de repente me estoy burlando de mucha gente. Y si yo pongo mi nombre, todos esos vienen y me quieren pegar. Entonces, ¿qué hago? No pongo mi nombre. Anónimo nomás. No pongo mi nombre y nadie me pega. Así es. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué habla la novela picaresca? Recuerda, ¿no? Narra historias. Todo eso lo tienes en tu cuaderno, ¿no? Tienes que haber copiado. Narra historias sobre jóvenes que en realidad no lo hacen porque sean malos malos, ¿no?, sino que la sociedad de ese momento los empuja a mentir, a buscar, a engañar. Ahí está, perfecto. La fecha 1555. Muy bien, es bueno aclarar eso. Eso es lo importante, participar, chicos. Entonces, miren, falta una más. Novela de caballería. Eso también lo hemos visto. ¿Ya? Novela de caballería. Sería casi lo contrario de lo que hemos visto acá, de la picaresca, ¿no? Porque en este caso, sí trata de qué. Trata de autores que, de caballeros que sí representan los valores, a diferencia de la picaresca en que no. Estos son caballeros andantes que luchan por el honor, luchan con valentía. Es más, no tienen pues los vicios típicos de las personas normales, ¿no? Son, en todos ellos es bizarría, valentía, valor, honor, lealtad, piedad, ¿no? Un caballero representa todo eso. Por eso cuando yo les pregunté, por decir, en las clases pasadas, El Quijote, ¿qué cosa es? Es una novela de caballería, ¿no? Es la mejor novela de caballería, pero ¿qué sucede? Se burla de los caballeros, hace una parodia, ¿no? Porque el Quijote está loco.
se cree un caballero. Bien, entonces, la novela de caballería. Y tenemos el Amadís de Gaula. Esa obra también lo mencionamos. El Amadís de Gaula. ¿Ya? Esta historia de caballería, la caballería se divide en dos, ¿no? Hay unas en donde hay mucha fantasía, hay mucha, hay dioses, dragones, demonios, brujos, ¿no? Y hay otra novela de caballería en la que no. Es más histórica, suceden cosas más reales. O sea, podemos dividirlas de esa manera, ¿no? Entonces, tienes que distinguir un poquito eso, nada más. Ahí está. Bien, Angie. Tirante el Blanco también, ¿ya? Tirante el Blanco. El caballero Sifar. Perfecto, Araceli. ¿Ves? Ahí ustedes se tienen que buscar y van a encontrar más obras. Pero perfecto. Nosotros también habíamos hablado de Tirante el Blanco, ¿no? Que esa es una obra ya no tan fantástica como Amadís. Ahí tú puedes encontrar la oposición entre Tirante el Blanco, ahí está, Febo el Troyano. Mira, todas esas obras que tú estás encontrando, a veces de repente, si la encuentras en internet, revísalas. Te van a ayudar mucho al desarrollar estos temas. ¿Ya? Pero es bueno que estén buscando ahorita. Perfecto. Entonces, a ver, ya. Ese es el autor, ¿no? Garci Ordóñez. El nombre puede variar un poco, ¿eh? No te preocupes. Ajá, Ondalco. Tirante el Blanco es muy importante también. No, en realidad es Tirán lo Blanco, pero está bien. Entonces, mira, estas son las subespecies que encontramos dentro de la narrativa, subespecie. Recuerda, el género narrativo, especie, estamos hablando de novela, y subespecie, novela pastoril, novela bizantina, novela picaresca y novela de caballería. O sea, son las subespecies. Entonces, tienes que ir viendo ahí. Distinguiendo, ¿ya? Pero si es narrativa renacentista, también tenemos lírica renacentista, que también lo hemos visto, la lírica renacentista, ¿ya? Eso lo hemos visto. Entonces, ahí está. Entonces, cuando hablamos de lírica renacentista, ya estamos cambiando de género, ya no estamos hablando de obras escritas en prosa, sino del verso, ¿no? Y eso tiene características distintas. Entonces, la lírica renacentista se divide en escuelas. Eso también tienes que recordarlo. Se divide en escuelas. ¿Ya? Entonces, tenemos tres escuelas importantes en ese periodo, en este periodo. La primera, la más, digamos, la que mejor fama le ha dado España, es la petrarquista. Ahí está, escuela petrarquista. ¿Ya? Entonces, mira. Para recordar, la escuela petrarquista es de influencia italiana. ¿Ya? Lleva el nombre por Francesco Petrarca, que es un poeta italiano. Entonces, imita la métrica italiana. De esa forma, por eso lleva ese nombre. Y tiene dos representantes. El iniciador, que es Juan de Boscán. ¿Ya? Juan de Boscán. Garcilaso de la Vega. Ahí está. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿Quién dijo lo correcto? ¿Quién fue? ¿Quién se acordó? Yo, profesor. ¿Y? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Exacto. Y Garcilaso de la Vega. ¿Ves? Ahí está. Tienes que estar atento. Tienes que ayudarme. Mi memoria falla. Ya estoy viejito. Ya no me acuerdo. Profesor, Santa Teresa. También, pero ahora mira, hay que diferenciarlos, ¿ya? Hay que diferenciarlos, no hay que confundirlos. Mira, él es el iniciador y él es el máximo representante, ¿ya? Juan de Boscán es el iniciador y Garcilaso es el máximo representante, es el poeta amoroso más importante de España. Es más, de repente es uno de los más grandes poetas también de toda España, o sea, tiene mucho mérito su obra. ¿Ya? Entonces, acuérdate, este señor es el iniciador, ¿ya? Y este señor es el más importante. Ahí está, más importante. ¿Te das cuenta?
Entonces, eso es lo que yo quiero. Quiero que tú me ayudes a hacer la clase. Que tú te acuerdas de lo que hemos visto antes. Entonces, mira, iniciador, el más importante. Ya, entonces, esa es la primera escuela. Ah, pero tiene una característica esta escuela. Antes que me olvide. Tiene una característica. Que recuerda cuando te hablaba de fondo y forma, ¿no? Te dije, el fondo son las ideas. La forma es cómo dices esas ideas. Más claro, cuando yo hablo de fondo es qué es lo que dices. Cuando hablo de forma es cómo lo dices. Entonces, cuando hablo de fondo, yo lo que trato de ver es el mensaje. ¿Qué mensaje doy? Cuando hablo de forma es de qué manera lo digo. Si lo arreglo un poquito más, si lo digo bonito, lo digo feo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa diferencia tienes que recordar. Entonces, esta escuela cuida la forma, ¿ya? Cuida la forma. Es decir, se preocupa en cómo va a escribir ese poema y cómo va a sonar. Si te va a sonar muy musical, te va a sonar muy bonito, si te va a agradar al oído. Eso es la forma. Eso es la forma. Eso ya lo habíamos explicado. Pero de todas maneras es bueno recordar, ¿ya? Entonces, esa es la primera escuela, la petrarquista. Ahora veamos la segunda escuela. Tenemos la sevillana. ¿Ya? Obviamente por la ciudad de Sevilla. Y también decimos que deriva de esta escuela petrarquista. ¿Ya? Entonces, el representante más importante es... Sí, tenemos, ¿cómo que no? Más importante es Fernando de Herrera. ¿Ya? Fernando de Herrera. Él es el más importante de esta escuela. En este caso, es el iniciador y a la vez el más importante. En cambio, acá él es el iniciador y él es el más importante. Entonces, él es los dos. Los dos, o sea, él es el iniciador y el más importante. Entonces, si acá cuida la forma, entonces este señor es más exagerado, cuida demasiado la forma, es decir, más todavía. ¿Ya? Entonces vamos a poner, cuida demasiado la forma. Ahí está. ¿Bien? Entonces, esa sería la segunda escuela. Esa es la segunda escuela. Ahora, veamos la tercera escuela. Tenemos la escuela salmantina. ¿Salmantino por qué? Viene de Salamanca. ¿Ya? Salmantina. Y acá... También tenemos un representante. Este José de San Martín. Profesor, José de San Martín. No, ¿cómo José de San Martín? A ver, revisa tu cuaderno. Yo buscaba acá en internet, acá dice José de San Martín. ¿De la escuela salmantina? ¿Cómo buscas así? En tu cuaderno busca, vas a ver qué vas a encontrar. Ah, me equivoco. Mira. Presta atención para que no vuelva a pasar. Mira. Este señor es. Fray Luis de... León. Ahí está. Él es un monje, él es un clérigo, ¿ya? Es un clérigo. Entonces, este señor, como era clérigo, ha estudiado filosofía, teología, y hace poesía y poesía mística, además. ¿Ya? La poesía mística que busca religarse con Dios, ¿no? Encontrar a Dios a través de la creación. Fray Luis de León. Entonces, si esta escuela, la de acá, cuida la forma, este de acá cuida demasiado la forma, o sea, exageradamente la forma. Esta escuela cuida fondo y forma. Recuerda, fondo, lo que digo, forma, como lo digo. ¿Ya? Entonces, ahí te das cuenta. Cuida fondo y forma. Es decir, las dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una formación filosófica en Fray Luis de León. Entonces, cuida fondo
y forma. Cuidar las dos. Bien. Entonces, importante tener en cuenta las acotaciones que estamos viendo. A ver, muchachos, para recapitular, ¿ya? Recapitulemos. Mira, acá estamos viendo literatura renacentista. Exacto, fue un teólogo. Pues. Claro, Angie, fue un teólogo. Entonces, como era teólogo, las ideas siempre las estaba manejando. Por eso, fondo. Bien, Angie, mira, veamos, literatura renacentista, contexto, siglo XVI. También fue astrónomo, ¿sí? Gobierna Carlos I, Felipe II, recuerda, siempre hasta la tumba. El Renacimiento y el Barroco forman el siglo de oro. Cuando tengamos Barroco, te voy a preguntar otra vez. ¿Qué forma el Renacimiento y el Barroco? Tienes que decirme siglo de oro, ¿ya? Y si te pregunto qué es el siglo de oro, es el momento de mayor auge de las letras y la cultura española. Nunca se habían publicado tantas obras maravillosas. ¿Qué obras se publican en el siglo de oro? El Quijote, La vida y sueño de Calderón de la Barca, imagínate, mira, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, todas son obras famosísimas. Lazarillo de Tormes, o sea, mira cuántas obras conocidas se publican en esta época. Entonces, por eso se llama siglo de oro. ¿Bien? Características, mira, se cultivaron la épica, la lírica y la narrativa. Hemos visto en esta clase la lírica y la narrativa. Está acá y está acá. ¿Te das cuenta? Gusto por lo grecorromano, la mitología griega y la cultura romana. Visión antropocéntrica, el hombre como centro de todos. Sus intereses, ¿no? Búsqueda de la belleza idealizada, recuerda. Idealizan la belleza como en la novela pastoril. Expresa su mundo interior. Expresan sentimientos y emociones del ser humano. Por eso es antropocéntrica. Narrativa renacentista, novela pastoril. Siete libros de Diana, novela bizantina, trabajos de Persiles y Sigismunda, novela picaresca, Lazarillo de Tormes, novela de caballería, Amadís de Gaula, lírica renacentista, que también tenemos que ver, tres escuelas, petrarquista, con Juan de Boscán, iniciador, Garcilaso de la Vega, el más importante, y recuerda, cuida la forma. Dos, sevillana, con Fernando de Herrera, cuida demasiado la forma. Y San Martina, con Fray Luis de León, cuida Fonduido. A ver, Yanina, fue teólogo, astrónomo, monista, religioso, pero no, exactamente. Esa información tienes que grabarla, Yanina, acá, porque no sé qué vaya. Muchachos, preguntas, dudas, por favor. Si no tienes dudas, me dices, no, profesor, no tengo dudas. Si tienes dudas, este es el momento. A ver, dudas, preguntas. Si no tienes dudas, quiero que me escribas, porque así yo sé que estás atento. Farid, ¿tienes dudas? Luis, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Giancarlo, Araceli. Dime, ¿me escribes? ¿Me chateas? No, no tengo dudas. Sí, sí tengo duda. ¿Y cuál es la duda que tienes? A ver, joven, estoy esperando. Bien, Giancarlo, no. Araceli también no, me dicen. Perfecto, ¿todo bien, Dairon? Bien, es un repaso, recuerden. ¿Eh? Bien, bien. Farid, ¿tienes dudas? ¿Todo bien? Perfecto, Fergie, Sarmiento, todo claro. Recuerden que esta información tienen que copiarla igual y complementarla con la información que le tiene el tema que corresponde a literatura renacentista. Juntas las dos cositas y ya tienes para repasar, ¿ya? Si no repasas, entonces vas a siempre olvidarte. Perfecto. Sandra, Farid, ¿todo bien? Ya, perfecto. Michelle, Dayana, bien. Bueno. Ya, jóvenes. Entonces, miren, voy a tomarle una fotito y se las voy a mandar después, como siempre. Bien, muchachos, entonces nos quedamos acá y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, jóvenes. Ya saben, les voy a enviar la foto, así que no se preocupen si alguito no pudieron copiarlo por la pura. ¿Ya? Bien, Luis. ¿Ya? Si no pudieron copiar por la duda, no hay problema. Bien, muchachos. Bien, gracias. Bien. Gracias a ti, ya. Miguel. Gracias, profesor. Mira, profesor. Ya, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense y a repasar. Chao, profesor. Con el profesor Pedro Pablo. Adiós.